corona formal de la Santa Octava de Consagración a Dios Padre de toda la humanidad. Cuarto día. Oración preparatoria para invocar la presencia de Dios nuestro Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios. Tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrara tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros tus hijos. Revístenos de salvación y déjanos gozar de tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de tu presencia. Si hemos encontrado favor ante tu vista, muéstranos tu rostro, a fin de poder conocerte y encontrar gracia ante tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés. Como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día se sepa que tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a ti. Y que se sepa que nosotros somos tus hijos, deseosos de hacer tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor. Contéstanos. De modo que todos tus hijos podamos saber que tú eres el único Dios y Padre de la humanidad. Como hijos pródigos, solo deseamos volver a tu casa a estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor, corre hacia nosotros para encontrarnos. Y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos. Como María, tu sierva, y Jesús, tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a ti, siguiendo a los que nos enviaste, para que nos mostraran el camino a casa. Nosotros ahora, libremente, nos consagramos a ti diciendo: con María, nuestra madre, hágase conmigo según tu palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. En el Espíritu Santo, nuestro Dios santificador. Abba, Padre. Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Así como Jesús está en ti y tú en Jesús, y como Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, quédate con nosotros ahora y por medio de tu Santo Espíritu, vive en nosotros siempre, como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros, tus hijos. Y permite que tu gloria descienda sobre nosotros siempre, como el fuego transformante de tu ternura, amor y misericordia, ahora y por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amadísimo Dios, Padre nuestro, humildemente te pido que en el camino de retorno hacia ti, tus santos ángeles me protejan y guíen. Que tus benditos santos del cielo intercedan por mí. Y que tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por mí. Así como yo oro por ellas ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y mi Salvador, tanto me has amado, has muerto por mí en la cruz, a fin de que yo también pueda retornar a la casa del Padre y estar junto a Él en el cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. A través de tu Santa Eucaristía, por favor, sosténme y acompáñame en el camino de retorno a casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi santificador, Jesús te envió por mí, a fin de que yo pueda retornar a la casa del Padre. Por favor, purifícame y límpiame, lléname con tu luz divina y con tu amor, para que la presencia de Dios pueda habitar en mí. Amén. Cuarta octava mayor. El Fías de Jesús, nuestro Salvador, Hijo de Dios y segunda persona de la Santísima Trinidad. Meditemos en A. El Fías de Jesús, su sí a la voluntad de Dios. B. Cómo Dios, nuestro Padre, envió a Jesús para salvarnos y llevarnos de retorno a su lado, al hogar divino. Jesús dio su sí durante toda su vida. Él ofreció su fiat a Dios, nuestro Padre, durante su agonía en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Por medio de su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos redimió, derrotando el pecado, que es decirle no a la voluntad de Dios, y la muerte, que es el exilio y la separación de Dios, que Satanás introdujo en el mundo. A través de Jesús, su Iglesia, y sus sacramentos, nosotros podemos ahora regresar a Dios, nuestro Padre, y tener la vida eterna. Juan 14, del 1 al 14. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Octava menor. En alabanza, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En agradecimiento, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Como ofrenda, te amo, Padre, y me doy completamente a ti.
y me doy completamente a ti. En arrepentimiento, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Por mi herencia, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Al decirte sí, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En fidelidad, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En consagración, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Consagración. Padre amado, por favor, acepta el ofrecimiento de todo mi ser, cuerpo, mente y espíritu. Te alabo por tu creación, por tus obras y maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo aquello que con tanta generosidad me has concedido. Con toda sinceridad, me arrepiento de no conocerte, amarte, servirte ni honrarte como debería. En esta oportunidad quiero asumir mi herencia como hijo tuyo, con todo el gozo y responsabilidades que correspondan. Te doy mi sí, para que puedas disponer de mí, como un instrumento de tu divina voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel, y te pido me concedas la gracia de la firmeza y la perseverancia en mi fe. Padre mío, el más amado, cuidadoso y misericordioso de todos los padres, en tu divina presencia proclamo sinceramente mi amor por ti. Te ofrezco todo mi ser y toda mi familia. Solemnemente me consagro a ti, junto a los míos, ahora y por siempre. Padre amado, como tu hijo, te pido que envíes a María para que me conduzca hacia Jesús, y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que ellos puedan llevarme ante ti. Que tú puedas vivir en mí y conmigo, un templo vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por el Espíritu Santo. Permite que pueda estar siempre en ti y contigo. Que me concedas la gracia de ser un auténtico hijo tuyo, un amigo íntimo y verdadero, uno de los que te ama sobre todas las cosas. Y cuando vengas a recogerme en mi último momento, me lleves a tu hogar para estar contigo. Te pido, además, Padre, por el bien de la humanidad, ten misericordia de todos tus hijos en su pasado, presente y futuro. Trae la paz al mundo y reúne a todos tus hijos alrededor tuyo. Haz que venga a nosotros tu reino, y se haga tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Amén. Letanías de la Santa Octava de Consagración a Dios nuestro Padre.
Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Dios Padre nuestro, habiendo salvado a 8 personas en el arca de Noé, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de haber completado un período de consagración y ofrecimiento de 8 días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los 8 días de fiesta de los tabernáculos, para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas, y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos, luego de un ritual de limpieza de 8 días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David el octavo hijo de Jesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David cantando en su arpa de 8 cuerdas, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad, y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, 8 días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su resurrección, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Oración. Amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte
y honrarte. A lo largo de 8 días de purificación y consagración, como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación, haz que la Santa Octava de Consagración a ti y su solemne octavo día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor. Y el amor de Jesús, nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dios y Santificador, y María nuestra Madre. Amén. Tema de reflexión para el cuarto día. Arrepentimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, y Dios de toda consolación. Segunda de Colosenses 1, 3. Padre bueno, eres todo amor, pero también justo. ¿Cómo pueden tus hijos hacer reparación por sus pecados? ¿Cómo pueden nivelar los grados de tu justicia, especialmente en estos tiempos? Tiempos en los cuales muchos de tus hijos te dicen no. Tiempos en los cuales muchos de tus hijos rechazan tu voluntad. Tiempos en los cuales muchos de tus hijos no creen en ti y se han entronizado ellos mismos como dioses. Tiempos en los cuales muchos de tus hijos abrazan el fruto prohibido, han abrazado la mentira y la muerte. Lávanos, Señor, con tu gracia y misericordia, Padre. Límpianos con tus lágrimas. Ayúdanos a ser compasivos combatientes de tu misericordia sobre la tierra, de manera tal que la espada de la justicia se transforme en un amoroso instrumento de tu misericordia. Amén. Medita en todos los modos en que has herido u ofendido a Dios, nuestro Padre. Pídele su perdón y su misericordia. Pídele la gracia de conocerlo, amarlo, servirlo y honrarlo, y de hacer su voluntad en todas las cosas. Oración conclusiva. Amado Dios Padre nuestro, te amo, te adoro, y me consagro a ti. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones, ni hoy, ni en la hora de la angustia. Amén.